Hola, hola. Bienvenidos a mi canal Al Rinconcito de Patty, en el cual prepararemos deliciosas comidas caseras y saludables. Hoy vamos a preparar un delicioso consomé de verduras. Es muy fácil, muy rico, muy delicioso y saludable. Ya están listos los ingredientes y vamos a preparar. Acompáñame. Para preparar este delicioso consomé de verduras vamos a necesitar una bolsita de verduras. La venden en los supermercados, ya te la pueden preparar de así. Puedes picar la col o repollo, espinaca, zanahoria, apio, calabacita, brócoli, chile morrón y champiñones. Vamos a necesitar una bolsita así con todas estas verduras, las cuales vamos a lavar muy bien. Las vamos a desinfectar porque no están desinfectadas, entonces esto lo vamos a llevar a lavar y a desinfectar. Para cocer esta verdura vamos a necesitar pollo. Si tú tienes pollo puedes colocarle, yo le dije al del pollo que me diera los huesitos de la pechuga de pollo, la cual yo la hice en filete, y el huesito es el que voy a necesitar para este caldo, que queda mucho más delicioso. Y si tú no quieres colocarle pollo ni nada, le puedes colocar una cucharadita de caldo de pollo en polvo. Una ollita de 2 a 3 litros de agua. Es muy fácil, vamos a prepararlo. Vamos a dejar que se desinfecte por unos 15 minutos. Ya que está hirviendo nuestra agua, le vamos a colocar el pollo y toda la verdura que ya desinfectamos y que ya le drenamos el agua. Y le vamos a colocar una cucharadita cafetera de sal. Y luego vamos a checar qué tal está de sal. Tapamos y dejamos hervir por unos 15 minutos. Miren, ya quedó esta deliciosa sopa. Así quedó esta deliciosa sopa de verduras. Es muy saludable y rica. Ustedes también la pueden acompañar con queso panela. Si les gustó esta deliciosa receta, denle muchos likes y suscríbanse, que es gratis. Y no se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis nuevos videos. Y los espero aquí, en el Rinconcito de Patty, para otra de mis deliciosas recetas. Los quiero mucho, les mando muchos besos, abrazos y bendiciones. Cuídense. Bye.